Muy buenas, Naturlovers. ¿Qué tal estáis? Soy Marta Marcé, naturópata y comunicadora, divulgadora de salud y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. Hoy me gustaría hablarte de una familia de tóxicos que se encuentran habitualmente en nuestra alimentación y nuestro ambiente, los metales pesados. Para mantener un estado óptimo de salud es importantísimo que mantengamos niveles lo más bajos posibles de estos contaminantes, por lo que a continuación os voy a compartir cómo evitarlos y eliminarlos correctamente. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Quizá muchos pensáis que en los últimos tiempos hemos mejorado nuestros niveles de tóxicos como el mercurio o el plomo, porque se han empezado a evitar en gasolinas, componentes industriales u otros. Y así es, poco a poco vamos poniendo atención sobre la importancia de los metales pesados y su relación con la salud, y se regulan sus niveles para intentar reducirlos. Pero lo cierto es que el principal problema de los metales pesados es su alta capacidad de acumulación. Esta propiedad hace que sigan acumulándose en el ambiente. De aquí pasen a la tierra o al agua del mar y nosotros los consumamos a través del consumo de los animales o directamente a través del consumo de las plantas. Estas pequeñas cantidades consumidas regularmente se van acumulando en nuestro organismo, dificultando un sinfín de reacciones orgánicas. Una de las vías más estudiadas de consumo de metales pesados es la del mercurio a través del pescado graso. En concreto, la forma orgánica y más absorbible del mercurio, el metilmercurio, es más fácilmente acumulable en la parte grasa de los pescados. Si además son pescados de gran tamaño que consumen pescados pequeños, sus niveles de metilmercurio ascienden. Es por ello que especies como el atún rojo, el pez espada o el cazón pueden llegar a acumular grandes cantidades de metilmercurio y la AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ha dictado normativas donde no se recomienda el consumo regular de estos pescados en embarazo, lactancia y niños menores de 10 años. El porqué del énfasis en el embarazo es porque se ha estudiado el paso de mercurio de la madre al feto a través de la placenta, siendo un momento especialmente delicado por la inmadurez de los órganos depurativos del feto. Por todo esto, se recomienda que las mujeres, antes de quedarse embarazadas, hagan una buena limpieza de metales pesados para evitar el paso durante el embarazo. Hay otra fuente de intoxicación por mercurio y otros metales que son las amalgamas dentales antiguas, las oscuras o plateadas que contienen este metal. Por el propio masticar y su desgaste, si las tenemos, vamos tragando pequeñas cantidades de mercurio a diario, que se acumulan en nuestro organismo. Pero ojo con sacarlas. Es importante antes hacer una buena eliminación de mercurio y hablar con tu dentista para sacarlas de a poco y con un protocolo de eliminación que evite que te intoxiques aún más al sacarlas. Pero no todo es el mercurio. Hay más metales pesados habituales en nuestra vida, como el arsénico, que se ha usado durante mucho tiempo en cultivos y que se acumula fácilmente en mariscos, algas y cereales como el arroz integral. También el cadmio, que se encuentra, entre otros, en los cigarrillos. Por lo tanto, los fumadores tienen niveles más altos de este metal. También el plomo, muy habitual en procesos industriales y combustibles, que se acumula en gran cantidad de alimentos como verduras, agua o carne. Y el aluminio, que se encuentra en desodorantes o cuando cocinamos con papel de aluminio, entre otros. Los efectos de la intoxicación por metales pesados aún no están del todo dilucidados. Sabemos los efectos de contaminaciones graves, como la de Minamata en Japón, donde hubo un envenenamiento por mercurio que provocó efectos graves en el sistema nervioso de los que los padecieron. Pero sabemos poco de los efectos de las intoxicaciones crónicas. Hay estudios en relación al cáncer, la hiperactividad y el TDAH, la fatiga crónica y la fibromialgia. Es importante para todos evitar el exceso de estos metales en nuestra vida. Para ello, algunos consejos son: reducir el consumo de pescado azul de gran tamaño como el atún, el cazón, el emperador o el pez espada, el lucio y, en general, todos los derivados del tiburón. También evitar un consumo excesivo de marisco y filtradores como mejillones y almejas.
las algas tomadas en exceso también pueden elevar nuestros niveles de metales. Evitar cocinar con papel de aluminio y pasarnos a desodorantes sin aluminio. Tomar agua de calidad. Revisar el contenido en aluminio de nuestros cosméticos y maquillaje. Y usar menaje de cocina libre de metales pesados. Revisar con nuestro dentista qué tipo de amalgamas llevamos y si sería conveniente su extracción. Y finalmente, ayudarnos de la salud natural para hacer una buena eliminación de metales que hayan podido acumularse en nuestro organismo. Pero esto lo aprenderemos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas. Recordaros como siempre que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!